¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Volvemos con la transmisión. Tuvimos un pequeño incidente técnico, pero estamos de vuelta con ustedes, amigos de Alerta Chiapas, transmitiendo en vivo y en directo desde Tapachula, Chiapas, donde desafortunadamente fueron asesinadas tres mujeres. Tres mujeres fueron asesinadas de una forma cruel, asesinadas a cuchilladas en esta colonia Nuevo Milenio, que se ubica exactamente donde fueron los hechos. Se trata de la calle 6 de Marzo, entre San Ramón y calle Cuauhtémoc, donde un sujeto atacó con un cuchillo a dos mujeres de edad adulta y una menor de edad de aproximadamente 9 años, según los datos preliminares, los datos que se acaban de recabar. Pues un sujeto atacó con un cuchillo a Damaris N. de 27 años, Daisy N. de 32 y Joana Yamilet N. de 9 años. Estos hechos fueron al interior de una vivienda que se ubica, como les decía, sobre la calle 6 de Marzo, entre San Ramón y la calle Cuauhtémoc. La mamá de una de las oxisas fue quien identificó a el cuerpo de su hija. Estos hechos, pues, que han sido, que fueron apenas hace como una media hora, y que, pues, bueno, de lo que se sabe, que las corporaciones policíacas han montado un despliegue importante por toda esta zona, así como el resto de la geografía local, para ubicar al asesino. Este asesino que de una manera sanguinaria, pues le quitó la vida a estas tres damas en esta colonia que se ubica al sur oriente de Tapachula, Chiapas. Mientras tanto, en este momento, como podemos observar, cuidando la distancia en este lugar que ya está acordonado y que no se nos permite más el acceso para no irrumpir con las diligencias que realizan las diversas corporaciones, ya están personal de la Fiscalía, de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Municipal, están en la zona realizando las diligencias pertinentes y el levantamiento de los cuerpos para ser trasladados al CEMEFO y posterior que estos mismos sean entregados a los familiares y les den cristiana sepultura. Amigos de Alerta Chiapas, estos son los hechos que pues han marcado esta tarde en Tapachula, Chiapas. Estos son los datos que tenemos en este momento. Todavía desconocemos realmente, no se sabe si ya hay algún detenido, el autor intelectual de este crimen. Todavía se desconoce realmente si ya fue asegurado. De lo único que sabemos es que a la periferia de esta colonia pues hay un fuerte operativo policíaco en la búsqueda, pues, de este sujeto que le arrebató la vida a estas tres mujeres con un cuchillo. En este momento viene saliendo el vehículo del CEMEFO que va a trasladar los cuerpos sin vida de estas damas que fueron asesinadas, a quienes les quitaron la vida de una forma tan cobarde, tan cruel.